político que más iniciativas ha planteado en el Congreso de los Diputados, tanto en iniciativas parlamentarias, proposiciones no de ley, interpelaciones, mociones, preguntas al ministro, en el sentido de que nosotros entendíamos desde Convergència y Unió que todavía queda muchísimo camino por recorrer para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal. Y al mismo tiempo no solamente le hemos instado a mejorar y a profundizar en obtener resultados más positivos en la lucha contra el fraude y la economía sumergida, sino que también nuestro grupo parlamentario le ha planteado una serie de baterías y una serie de medidas para que a lo largo de esta legislatura se puedan conseguir incrementos de recaudación importantes para poder aflorar la economía sumergida y para poder luchar contra el fraude fiscal. Me referiré a ellos porque entiendo, señor ministro, señoras y señores diputados, que estamos a las puertas de una reforma de la ley del IRPF, del impuesto a la renta de las personas físicas, de la ley del impuesto de sociedades, en la cual nosotros entendemos que en el proyecto de ley que ha planteado el Gobierno, justamente donde existen ausencias más significativas desde nuestro punto de vista, para luchar con herramientas y mecanismos efectivos para luchar contra la economía sumergida y el fraude, pues hay todavía muchísimas posibilidades de que podamos afrontar una negociación con la máxima profundidad con todos los grupos parlamentarios para poder conseguir los objetivos que yo voy a detallar. Nosotros entendemos, señor ministro, que en base a los datos que le voy a manifestar y que también lo hemos hecho a lo largo de esta legislatura, queda muchísimo camino por recorrer, queda una brecha fiscal muy importante entre España y el resto de países de la Unión Europea, en los cuales, si se pusieran en marcha los mecanismos que nosotros vamos a proponerle, probablemente podríamos incrementar la recaudación en la lucha contra la economía sumergida en alrededor, en los próximos años, entre 40 y 60 mil millones de euros más que cada año la Administración pierde por la recaudación, por no abordar, yo diría, efectivamente, la lucha contra la economía sumergida. Nos gustaría que el señor ministro pudiera reflexionar respecto a algunas consideraciones que le voy a hacer a continuación. O sea, nosotros, España, somos el país donde las estadísticas privadas, porque hay ausencia de estadísticas públicas, pero que desde el punto de vista de las estadísticas privadas, somos el país de la Unión Europea donde existe un volumen más importante de economía sumergida. Hay estadísticas que la sitúan alrededor del 20% del PIB y hay estadísticas privadas que la sitúan alrededor del 25% del PIB. Por lo tanto, hay un gran objetivo, hay un mercado potencial muy importante para que el Gobierno pueda ser efectivo para poder erradicar y luchar efectivamente con este 20 o 25% de PIB de economía sumergida que existe en España. En segundo lugar, también tenía que hacer, nos gustaría que tomara en consideración, señor ministro, que España, siendo el país donde los tipos del impuesto a la renta a las personas físicas es de los más elevados de la Unión Europea, justamente en la recaudación de IRPF respecto al PIB es donde, a pesar de ser los más altos, la recaudación del impuesto a la renta a las personas es el más bajo o de los más bajos de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, aquí constatamos que existe una brecha fiscal de 4 o 5 puntos, en el sentido de que existen algunos mecanismos que no funcionan, porque no tiene sentido tener el IRPF en los tipos más altos impositivos de la Unión Europea y que la recaudación sea de las más bajas de la Unión Europea. Si no recuerdo mal, la recaudación media del PIB en la media europea es del 15% del PIB en cuanto a la recaudación del IRPF y en España estamos alrededor del 10 o el 11%. Por lo tanto, son consideraciones y datos estadísticos que valdría la pena que ustedes los tuvieran en cuenta. También nosotros entendemos que valdría la pena que usted pudiera pensar y reflexionar sobre aspectos que nosotros consideramos muy relevantes para poder ser efectivos en la lucha contra la economía sumergida. Al no existir
estadísticas oficiales, nos encontramos que el volumen de recaudación que se deja de ingresar en España por este 20 o 25% de economía sumergida está alrededor entre los 60 y los 80 mil millones de euros que la hacienda pública deja de recaudar cada año. Y esto ya sabemos, señor ministro, que es imposible de un día para otro pues intentar recaudar estos 60 o 80 mil millones de euros. Pero yo pienso sinceramente que el Gobierno se tendría que plantear como objetivo general de legislatura, este Gobierno, próximo que venga en las próximas elecciones, de que España tendría que estar en un índice medio de economía sumergida respecto al PIB, que la mayoría de países europeos, la media de los países europeos de economía sumergida está alrededor del 10%, en España estamos alrededor del 20%, la cual cosa quiere decir que, en teoría, si tuviéramos una economía sumergida similar a la media europea, probablemente la hacienda española podría recaudar cada año alrededor de 30.000 millones de euros más. Y esto yo creo sinceramente que tendría que ser el objetivo general para que a lo largo de una legislatura, en 3 o 4 años, el objetivo fuera poder llegar a la media de la economía sumergida de los países europeos e intentar también, lógicamente, conseguir este incremento de recaudación que nosotros consideramos relevante, que es alrededor de los 25-30.000 millones de euros. En base a esto, nosotros hemos planteado en sede parlamentaria una serie de medidas que no cuestan absolutamente un incremento de recursos económicos por parte de la agencia tributaria, que yo creo, sinceramente, señor ministro, que valdría la pena en esta reforma fiscal que vamos a abordar se tuvieran en cuenta. En primer lugar, ¿por qué no seríamos capaces de fijar en el mínimo periodo de tiempo, que sería a lo largo de la negociación de la reforma del impuesto de la IRPF y en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística, aquellos que pudiéramos consensuar, aquellos indicadores que permitieran estimar anualmente el volumen de la economía sumergida y las pérdidas de recaudación que se derivan de su existencia, así como de efectuar las comparaciones con los años anteriores, con los cuales, si nosotros fuéramos capaces de consensuar oficialmente que en España existe un volumen determinado de economía sumergida del PIB de un porcentaje X, al mismo tiempo podríamos comparar año a año si hemos sido o no hemos sido efectivos en la lucha contra el fraude. Al mismo tiempo, si esto fuera consensuado y fuera admitido por el partido del Gobierno, también podríamos establecer todos aquellos objetivos plurianuales de reducción del volumen de la economía sumergida en España, como mínimo, hasta los mínimos o los niveles medios de la Unión Europea. Y aquí sí también se podría poner en valor aquel objetivo que yo acabo de mencionar de poder incrementar la recaudación del Estado en base a la lucha de la economía sumergida con un volumen en una legislatura, 4, 5, 6 años, 3 años, de que rondaría alrededor de los 30 o 40 mil millones de euros. Por lo tanto, señor ministro, yo creo que vale la pena recapacitar sobre estos aspectos que en otros países de la Unión Europea funcionan perfectamente. Y también, señor ministro, no quiero dejarme de plantearle alguna cuestión que ha sido de gran éxito en el país vecino francés, como ha sido poner en marcha toda una serie de mecanismos que permitan aflorar todos aquellos aspectos que hacen referencia a la afloración de puestos de trabajo a través de la economía sumergida. Y nosotros lo hemos puesto en valor en diferentes ocasiones. ¿Por qué no planteamos algún aspecto similar a la ley Barlot, que tuvo tanta eficiencia en el Estado francés, que permitió que centenares de miles de puestos de trabajo en todos aquellos aspectos de asistencia social fueran aplorados a lo largo de 2 o 3 años. Por lo tanto, señor ministro, y acabo, señor presidente, nosotros queremos poner en valor los datos que usted ha dado sobre la lucha sobre el fraude fiscal. Son importantes, pero nosotros entendemos que todavía queda un largo camino para recorrer y ponemos a disposición de la Cámara, y lo vamos a plantear en la futura reforma fiscal, todos estos aspectos que se han puesto en marcha en otros países de la Unión Europea que permitirían a España, a lo largo de los próximos años, incrementar
la recaudación a través de una lucha efectiva contra la economía sumergida de alrededor de unos recursos de 20 o 30 mil millones de euros. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor Sánchez Llibre. Señor Masier.